Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de socialización del proyecto Camino de la Vereda, un evento que se realiza en el marco de la Feria del Patrimonio y de la primera feria del libro, la primera fiesta del libro del Carmen de Viboral, la Cántiga Festiva. Este es un proyecto apoyado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y por el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural. Y nos alegra muchísimo contar con la presencia de todos ustedes en este espacio para contarles una parte de los hallazgos que tenemos, que recogimos durante los últimos meses de recorrido por estas veredas del municipio, las veredas Campo Alegre y La Chapa, el Carmen de Viboral. Contarles que Camino de la Vereda hoy para nosotros es una exploración, una búsqueda de sentidos del pasado, una reconstrucción de la memoria de lo que fue y de lo que está siendo hoy actualmente nuestro municipio, especialmente las veredas, alrededor de tres prácticas que consideramos esenciales, que pensamos que forman parte de lo que ha sido representativo a nivel de nuestra historia y que tienen que ver con manifestaciones que se pueden asociar incluso con una búsqueda patrimonial de lo que fuimos y de lo que somos. Estos tres temas sobre los que hemos indagado, en primer lugar es la cerámica carmelitana, la cerámica artesanal del municipio, los procesos agrícolas que han tenido lugar en esta zona geográfica del municipio y también la cocina tradicional campesina. Para desarrollar esta conversación estoy en compañía de mis compañeros de trabajo, Isaías Arcila Parra, un investigador en cocinas, y Juan José Osa Zuluaga. Durante este espacio vamos a estar conversando pues sobre lo que hemos hecho, sobre lo que queremos contarles, que valoramos como importante, sobre los hallazgos, sobre las cosas que sentimos que son oportunas pensarnos a la luz de lo que es la identidad carmelitana, una identidad que de ningún modo es estática y que tiene que estar en constante reformulación, en constante exploración, porque el devenir de la cultura y el avance de la cultura pues no se detiene y en esa medida los procesos se reformulan. Entonces, si bien se ha dado como lugar a identificar lo que es la cerámica como una manifestación cultural y patrimonial e identitaria del municipio, pues hay que entender que tiene unos ritmos de crecimiento, de decrecimiento también, de aceleración y desaceleración, que de ningún modo son constantes, pues, que no se puede hablar de forma homogénea de lo que ha sido el devenir histórico de la cerámica en el Carmen de Viboral, que es de la parte que me voy a ocupar de exponerles a continuación. Y del mismo modo, entonces, más adelante, pues, voy a darle paso a mis compañeros para que cuenten sus apreciaciones y nos hablen de ese mismo devenir histórico, pero a la luz de los otros temas que ya les he contado, los procesos agrícolas y la cocina campesina. Bueno, antes que eso, entonces, quiero también invitarlos a que en el transcurso de esta conversación puedan generar algunas preguntas, algunas dudas que vamos a responder sobre el final de nuestra exposición. Nos interesa especialmente que sea un diálogo con ustedes más que un asunto de venir aquí sentarnos a hablar todo el tiempo. Creemos que la construcción colectiva alrededor de estos temas es fundamental, así que les invito a que vayan pensando alguna pregunta relacionada o que pueda surgirles en el transcurso de lo que va a ser nuestra exposición. Para entrar en materia, entonces, hablar de la cerámica, que ha sido el enfoque principal que ha tenido pues como mi exploración alrededor de este territorio, y empezar diciendo que La Chapa y Campo Alegre pues fueron el epicentro de desarrollo de la cerámica en nuestro municipio, como muchos de pronto lo saben. Igual hay muchísimas personas jóvenes aquí, por ejemplo, y bueno, y en general pues habitantes de nuestra vereda que no fueron de estas veredas, que no fueron pues testigos de lo que fue ese pasado industrial y artesanal de las veredas, pero este fue el escenario donde se dio lugar al nacimiento de la cerámica en el Carmen de Viboral. Un asunto que tiene que ver con unas riquezas naturales del territorio, porque bueno, hay que entenderlo pues que esto es un asunto que viene de hace más de 120 años, que nace a finales del siglo XIX aquí en el Carmen de Viboral, y que bueno, como les estaba diciendo, pues se vincula con una riqueza natural de la zona.
Una riqueza que se expresa en que, pues, en una disponibilidad de materias primas alrededor de lo que son los procesos de fabricación cerámica, y que más adelante exploraremos un poco alrededor de eso, con un complemento que hemos desarrollado a este trabajo, que es un material documental, un video que vamos a presentarles sobre el final. Como les decía, bueno, Camino de la Vereda, pues, es una exploración, es una búsqueda que intenta valorar las particularidades del territorio rural carmelitano. En esa medida, entonces, hay que entender esos ritmos, como les decía, de crecimiento y de decrecimiento que tienen las prácticas y las manifestaciones artísticas y culturales del territorio. Entonces, la parte de la que voy a ocuparme en este momento tiene que ver estrictamente con la cerámica en este territorio. De ningún modo, pues, constituye un análisis exhaustivo de lo que ha sido todo el desarrollo de la cerámica en el Carmen, sino solamente de lo que ha sido aquí, en el lugar de su nacimiento. El contexto en el que se inserta, pues, esta práctica, pues, es un contexto rural. Hay que entender que la cerámica, que el Carmen de Viboral de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, pues, era un pequeño poblado de muy escasa población, donde la mayoría de la gente se dedicaba a unas, practicaban una economía, pues, de subsistencia, un asunto muy de sobrevivir a partir de las disposiciones del medio que se tenían, ¿cierto? Me refiero a los cultivos caseros, a la cría de ganado. Para la época también hubo algunos renglones productivos que representaron muchísima importancia, como alguna, la explotación de fuentes saladas. Pero entonces fueron esas condiciones que, como les mencioné hace un momento, a nivel de la riqueza mineral y natural, no solo del Carmen de Viboral, sino del oriente antioqueño, favorecieron ese asentamiento de la cerámica. Anterior al Carmen de Viboral se habían realizado algunas asentamientos, algunas exploraciones alrededor de fabricación de objetos en cerámica, como lo fue en el municipio de Río Negro desde la década de 1860, posteriormente en el municipio que hoy consideramos, que hoy se llama Granada, y en el Santuario. Allí muchas personas, pues, empezaron como con exploraciones alrededor de esto, y de allí se derivan parte de los conocimientos que se aplicaron posteriormente en el Carmen de Viboral. Para no hablar de nombres propios, porque son extensos y creo que no cabería como no cabe dentro de la exposición que estamos realizando, fueron muchísimas personas las que se participaron de estos procesos de fundación de la cerámica. Pero aquí hay figuras muy representativas y, bueno, se ha dado lugar a mencionar desde el año 1898, con la instalación de la primera locería de cerámica, al señor Eliseo Pareja. De ningún modo, pues, es un asunto que se restringe solo a él y que, como les digo, pues, por las mismas disposiciones de lo que implica un proceso de consolidación de un taller de fabricación de piezas en cerámica, requiere muchísimos elementos. Y entre esos está que, pues, la disposición de un terreno, por ejemplo, los conocimientos especializados alrededor de la fabricación de esos objetos. Así que ese es el contexto en el que surge la cerámica, con una cantidad de demandas muy grandes que se solucionaron aunando esfuerzos entre muchas personas, y en un contexto en el que las oportunidades laborales eran muy limitadas, que las personas en ocasiones tenían que emigrar a otros lugares de la geografía nacional, y que, bueno, que a la larga la cerámica va a convertirse, pues, como en ese punto de poder vincularse laboralmente a muchos, bueno, de no tener que salir del municipio, pues, para poder habitarlo, ¿cierto? Durante las primeras décadas, en resumen, se consolidan cuatro talleres, pero el auge del asentamiento de la cerámica en esta parte del territorio se da a partir de la década de 1930, con el asentamiento de alrededor ya de unas 11 fábricas sobre el final de esa década. Y es allí donde empiezan a generarse dinámicas muy particulares alrededor de eso, como que, como el asentamiento de personas en esta parte del municipio. El asentamiento, pues, debido a esas oportunidades de empleo, ¿cierto? Contar también, pues, que más allá de ese margen de empleabilidad,
directa, pues como de vinculación directa al trabajo cerámico con las fábricas. La ventaja que tenía la cerámica es que requería muchísimas cosas, requería recolección de materias primas, bien fueran el cuarzo, los caolines, bueno, diferentes minerales, las arcillas, por ejemplo, pero también combustibles, como los bosques, como la madera que se utilizaba para el empleo, pues, del funcionamiento de los hornos, hornos como los que siguen en pie, que están construidos en esta institución. Y bueno, es como por esa parte que se desarrolla parte del oficio ceramista en esa época. Más allá de eso, entonces, yo caracterizo esta parte del asentamiento empresarial en esta parte del territorio como una época de muchísima exploración, de muchísima investigación alrededor de los materiales disponibles en el entorno, pero también de cómo optimizar procesos productivos alrededor de la misma. Es un asunto que igual requiere muchísima más profundidad, pero creo que podemos matizarlo mucho más y desarrollarlo en el transcurso de esta exposición. Y bueno, quiero en este momento darle la palabra a mis compañeros. Sí. Vale. Para que puedan también contarles como cuál ha sido otra parte del enfoque de nuestra investigación y que más adelante entonces sigamos conversando alrededor de esto que ya les he adelantado. Entonces le doy paso a Juan José Osa para que les cuente acerca de cuáles son los principales hallazgos que hemos obtenido en este proceso. Bueno, muchas gracias a Julián y buenas tardes a todos. Buenas tardes y un saludo a las personas que nos acompañaron en el proceso de investigación, a doña Sandra, a doña Magdalena, a doña Erfilia, a Hernán, que están hoy acá y que con sus testimonios y con su hospitalidad nos brindaron todo, pues, como parte de esto que venimos a exponerles hoy a ustedes. A la par del proceso cerámico, hay un proceso que se da y que es muy importante no solo en estas veredas, sino yo diría que a lo largo de la humanidad, y es la agricultura como la forma de establecimiento de las sociedades en un territorio. Casi que al momento de una sociedad establecerse en algún lado, tiene que buscar una forma de sustento. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para sembrar? ¿Cierto? ¿Cómo van a hacer para comer? ¿Cómo van a hacer para suplir las necesidades básicas que son la comida, la alimentación, la vivienda y los recursos que permiten que se desarrolle en sí una sociedad? Y en ese caso, hablando de la agricultura, en las veredas La Chapa y Campo Alegre, que son, pues, las que se investigan en esta investigación, valga la redundancia, es claro que hay un proceso grande de desarrollo de la cerámica, sí, pero también hay un proceso grande de desarrollo de las técnicas agrícolas que inician en una primera etapa desde una forma, digámoslo, desde los indígenas, desde una forma muy primigenia, con unas herramientas básicas, con unas semillas que ellos conocían, que domesticaban, cierto tipo de plantas, de tubérculos, que más adelante Isaías nos va a exponer, pues, más sobre el tema, que es más conocedor de esto, pero que fueron implementándolas. Y habían unos métodos de siembra también relacionados con eso. Inicialmente, por ejemplo, doña Orfilia nos contaba que el abuelo de ella sembraba tirando las semillas al aire y dejando a ver qué nacía, ¿cierto? Al voleo. Eso se ha ido modificando. Ahora el maíz se siembra en eras, ustedes más que nadie lo conocen, el maíz se siembra en eras, el frijol se siembra también en eras, las papas, y hay, pues, como otras formas de dinámica de siembra, pero eso se ha ido evolucionando. También con eso que les digo, hay unas formas de agricultura que logramos identificar, que es, como les decía, una agricultura primigenia, una agricultura más como de sembrar en el territorio lo que naciera,
Se dice inclusive por testimonios del Centro de Memoria Histórica que al principio se creía que los terrenos en falda o los terrenos que tenían pendiente eran improductivos, entonces la frontera agrícola del municipio era más reducida. Por ejemplo, acá en la Chapa y Campo Alegre, pues eran las zonas planas que se sembraba porque se creía que en terrenos pendientes no era posible la agricultura, y así fue durante varios años. Ya posteriormente se inició con la hecha de surcos, en los terrenos pendientes los surcos de forma horizontal para evitar también la degradación del suelo o los procesos de erosión de la tierra, y ya pues a un proceso de tecnificación de lo que en la investigación hemos denominado una agricultura convencional, que tiene que ver con la revolución verde, la llegada de los agroquímicos y la llegada de una producción a gran escala y una producción agrícola en un nivel más tecnificado, por así decirlo, pero también con unas consecuencias grandes en cuanto al uso del suelo, en cuanto a la contaminación que generan ciertos productos, en cuanto a salud pública, porque también dentro de la investigación, un dato, por ejemplo, muy importante a tener en cuenta es que según información de los médicos en el Carmen de Iboral, eso no me lo estoy inventando yo, eso salió en el Carmelitano, por ejemplo, en 1983 se decía que la principal causa de muerte en el municipio tenía que ver con envenenamiento de comunidades campesinas por el uso de agroquímicos. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de tecnificación y un proceso de siembra y un proceso donde ya la agricultura no era simplemente sembrar para cultivar para la familia y sembrarlo con unas técnicas, digámoslo así, más sencillas, con unas técnicas de abonos orgánicos, con un control de plagas que tenía que ver más con algo que Hernán pues más adelante nos contará también en el video que vamos a ver, sobre no extinguir la plaga sino convivir con ella, y se pasa a otras formas de siembra y otras formas de cultivo donde se generan unos ecosistemas, digámoslo así, artificiales. O sea, son unas formas de ecosistema, porque digámoslo así, un cultivo es un ecosistema donde se siembra un monocultivo, entonces hay una hectárea grande de papa, una papera inmensa o un sembrado de chocolos inmenso, pero a la vez no hay una diversidad genética que permita que la tierra, que los animales que se alimentan de ciertos productos, que cierta microfauna prospere ahí, y por eso es que junto con esa producción a gran escala vienen las semillas modificadas, vienen las semillas certificadas por el ICA, viene también una tecnificación de las formas de cultivo, de las formas de riego, porque entonces como no está esa microfauna que hay ahí, pues tampoco hay forma de que prospere de una forma natural esos cultivos. Entonces eso genera con la revolución verde una tecnificación de los cultivos, pero también unas incidencias a la salud, lo que nos lleva pues a otro punto que se generó o que nos permitió identificar, y es que después del envenenamiento de los suelos, porque así se dice pues dentro de archivos y dentro de investigaciones que se hicieron, por ejemplo, entre la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud en la época de los 90, y como se pudo ver también en periódicos y en testimonios, hay un proceso de pérdida de suelos, de pérdida de productividad, y hay un retorno de muchas personas a buscar unas formas de tecnificación de los cultivos con
con un modelo, digamos, lo más amigable, un modelo de agroecología, que es nuevamente retornar como esas formas de siembra tradicional, pero ya con unas estrategias más tecnificadas y con un proceso inclusive hasta político, en el sentido de la diversidad genética que se perdió con los monocultivos y con las semillas modificadas genéticamente. Y finalmente, pues actualmente la agricultura, si bien sigue siendo un eje de desarrollo y un eje importante del territorio, y sigue la Chapa, Campo Alegre y en general pues el Carmen siendo una despensa agrícola, hay unas nuevas formas de interacción con la tierra y unas nuevas formas de cultivo y de vida del territorio. Eso se ve, por ejemplo, con los floricultivos, con el sembrado de ruscus, con el sembrado de las hortensias. Muchos de ustedes tal vez en sus casas tienen algún sembrado, lo distribuyen, y eso se da también por un asunto del precio, ¿cierto? O sea, sigue siendo unos cultivos que requieren mucho uso de agroquímicos, que requieren riegos constantes, que requieren, como lo decía, un ecosistema artificial, en el sentido de que es el mero hecho del montaje que se tiene que tener, unos invernaderos, una sombra, una temperatura establecida, pero que tienen un precio que digamos que es más que es mejor para el campesino, ¿cierto? O sea, no es lo mismo vender papas en el centro de acopio que vender en moneda internacional a un mercado global como puede ser Europa o Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los motivos también por los que hay un asentamiento grande de floricultivos acá, o que es por lo menos lo que se logra pues como identificar con este proceso de investigación. Y también hay un cambio de uso de suelos claro en cuanto a las fincas de recreo, en cuanto a nuevas comunidades, en cuanto a migraciones de personas que se vienen de la ciudad a establecer unas viviendas rurales, que si bien no son unas viviendas, digámoslo así, unas hectáreas productivas para la siembra de alimentos o para la producción agrícola, son formas de uso del suelo. Hay cultivos de aguacates, has. Hay diferentes pues elementos que ustedes pueden identificar, y ese es básicamente, englobando, lo que nos arroja el proceso de la agricultura. Primero, decir que la agricultura ha sido, es y continúa siendo un proceso y continúa siendo importante para las veredas y en general para el establecimiento de las comunidades, porque garantiza una necesidad básica de la humanidad y es la comida, ¿cierto? O sea, ¿qué vamos a comer? Eso es lo principal, y por eso es un eje de desarrollo de las veredas, obviamente, pero también del municipio y también de la nación y en general pues de las comunidades alrededor del mundo. Y se habla pues de estas formas de agricultura que les decía, primero de una forma muy primigenia, de una forma muy intuitiva, unos procesos de tecnificación que se van dando a partir de las comunidades que ven en la agricultura una forma de sustento familiar para familias muy grandes, muy numerosas, como las de principios del siglo pasado y las de muchas familias campesinas que generalmente eran grandes. Un proceso de tecnificación dentro de lo que se denominó Revolución Verde, con un crecimiento exponencial en la producción agrícola, pero también con unas consecuencias a nivel de salud y un montón de elementos también de la tierra, un retorno a unas técnicas agrícolas más amigables con el medio ambiente y un cambio de uso del suelo que es evidente que se está dando y que va a seguir existiendo. O sea, la vereda o las veredas que conocemos ahora no son las que vamos a conocer en futuras
en futuras épocas y en futuros momentos. Bueno, le agradecemos a Juan José por su exposición y le recuerdo pues que estamos también abiertos a su participación, que en breve vamos a estar también intentando resolver algunas de las inquietudes que pueda estar generando como esta conversación. Y finalmente entonces quiero darle paso a mi compañero Isaías para que les cuente cuál ha sido el enfoque con el que se ha abordado esta investigación alrededor de la cocina campesina, de cómo considerar la cocina y bueno, de cuáles son los elementos que se han considerado representativos alrededor de esta práctica en estas dos veredas que estamos estudiando. Isaías. Bueno, buenas tardes, cordial saludo a todos. Gracias tanto al público heterogéneo que tenemos, que es maravilloso, y también al Instituto de Cultura y la Administración por movilizar, digamos que estos centros de exposición, dejarlos de estar centrados en el casco urbano y descentralizarlos al área rural. También pedimos excusas como al público infantil por no haber preparado algo, una exposición un poco más móvil, un poco más apta para ellos. Sabemos que en este tipo de casos estas exposiciones son densas y agradecemos su disposición. También pedimos un poco excusas no poderles dar, hablar de frente a todos, pero digamos que es la disposición de espacio con la que contamos, igual agradecemos su disposición. Cuando hablamos de cocina, normalmente no la entendemos como un hecho cultural, o lo entendemos como un hecho biológico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de alimento, de comer, solamente lo consideramos como el hecho de sentarse, comer para crecer y nutrir el cuerpo. Pero resulta que alimentarse, cocinar, comer, es un acto cultural porque está determinado de acuerdo al entorno biológico o el espacio en el cual estamos enraizados. Por eso podemos hablar de cocinas afro, podemos hablar de cocinas criollas, podemos hablar de cocinas españolas, etcétera. Y resulta que Colombia tenemos un centro en el que estamos tenemos un mestizaje y un acriollamiento desde lo afrodescendiente, desde lo árabe, desde lo español. Tenemos, según la situación o el espacio geográfico donde nos ubiquemos, hay unos enraizamientos culturales de acuerdo a las comunidades de migrantes que llegaron allí. Básicamente, cuando hablamos de Campo Alegre y La Chapa, hasta hace un siglo y medio, pues estábamos hablando de un solo territorio. Esa división entre Campo Alegre y La Chapa es relativamente reciente. Pero ese espacio que se prestó por su orografía, es decir, por su cantidad de agua y por su disposición en el espacio geográfico para el asentamiento de fábricas de cerámica, y también más adelante se va a prestar para la apertura agronómica en el municipio y buena parte del oriente. Porque resulta que con estos hallazgos que hicimos en medio del proceso de investigación, nos vamos a dar cuenta que el centro de distribución de la variedad de frijol cargamanto en el Carmen y buena parte del oriente de Antioquia fue Campo Alegre y La Chapa, y que la llegada de la papa como cultivo también se dio en esta zona veredal, porque resulta que la vereda es uno de los principales centros de inicio de las JAC comunal. Eso posibilitó una buena distribución de las variedades de semillas y hizo que se modificaran el espacio geográfico. Ahora, ese espacio geográfico va a estar modificado por varias cosas. Primero, el desvío de aguas para las fábricas, y otra cosa muy importante entre la década del 30 y el 40 es el cambio biológico con lo que se respecta a los bosques, puesto que el exhaustivo desgaste y extracción de leñas, tanto maderables como no maderables, para la producción de cerámica, hizo que se destruyeran parte de los bosques nativos y que se tuvieron que repoblar. Eso hace que hoy por hoy las variedades mencionadas acerca de productos de cosecha silvestre sea menor la cantidad mencionada por los habitantes de antaño que en otras zonas veredales. Es decir, se reduce el consumo de churimas, de gulupas de monte,
de drumocos, cortapicos, etcétera, muchos productos que están muy presentes en otras veredas o por lo menos en las memorias colectivas de otras zonas veredales en el municipio se reducen por la desaparición de esos bosques nativos. También hay una cosa importante en esas generalidades antes de entrar a grosso modo y es que en estas dos veredas, Campo Alegre y La Chapa, hay un cambio en la constitución de los fogones, puesto que esa desaparición del bosque y por lo tanto de la leña hace que se cambie de carbón vegetal de leña al uso extensivo de carbonilla o carbón de tierra o piedra. Eso hace que se tengan que cambiar los tipos de fogones dispuestos en las casas. Ahora, a grosso modo, de que cuando hablamos de aparición del frijol en la vereda, según lo que narran algunos de los habitantes por narraciones orales que tuvieron por parte de sus abuelos, se dice que fue un barbero quien negoció con un... es con respecto a la papa, que un barbero obtuvo la semilla de papa y la empezó a distribuir en la vereda. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Hay algunos historiadores locales y algunas menciones de que la papa estaba presente en el municipio alrededor del 1870, pero esto es, digamos que, incorrecto, porque la llegada de la papa al departamento de Antioquia se da en buena parte por migrantes boyacenses al departamento de Caldas, específicamente a San Félix, en 1876. Y las menciones de papa por Manuel Uribe Ángel se dan alrededor de 1878. Es decir, que no podemos decir que hay una aparición de papa en el oriente antioqueño anterior a la década del 90 y que es más acertado decir que esa llegada de la papa se da a finales del siglo XIX. Más allá de eso, algunos habitantes empiezan a narrar de la repercusión de la siembra de la papa alrededor de la década del 30, de la década del 50 y muchas más variedades alrededor de la década del 60 y 70, que es cuando empiezan a aparecer las variedades Paramilla, Caiceda, Negra, etcétera. Particularmente es eso interesante en el municipio y es que hubiera una variedad de papa negra asentada, pero que actualmente no tengamos presencia de esa variedad. En lo que respecta a la producción de papa, hasta el 2007 fuimos el tercer productor departamental de papa y eso también hizo unas afectaciones en lo que se refiere a los métodos de siembra en el municipio, porque hay que entender que la papa se da con mejor productividad en altiplanicies que en zonas escarpadas como las que tenemos en el municipio. En lo que se refiere al frijol, hay que comentar que el frijol que se sembraba anteriormente eran variedades nativas de producción anual tipo petaco, con muchos nombres y formas y colores dependiendo del tipo específico de que hablemos de frijol, pues no es lo mismo decir el frijol jardín petaco morado a decir el mataperros o entre otros. Ahí hay una cosa interesante con los frijoles, es que tenemos nombres jocosos alrededor de los frijoles y también nombres muy populares. Pues no es lo mismo usted decir un frijol de año, frijol de pobre o decir un frijol plomo fijo o un frijol matacristianos, esos ya son acepciones populares que se le hacen alrededor de una variedad específica o características específicas que tiene esa variedad. Ahora, ¿qué es la diferencia que hace el tener la variedad de cargamanto con respecto a una variedad nativa? Y es que cuando se empieza a difundir el frijol cargamanto sin nombre alguno alrededor de la década del 50, es un frijol que puede dar entre 2 y 3 producciones al año en el municipio y que era un frijol que era blanco con pintas rojas y que no requería un esfuerzo mucho en la recolecta porque daba la producción de un solo tajo. Ese hecho de tener un frijol que da 3 producciones al año, que no requiere mayor trabajo con respecto a esa época, con una economía incipiente, porque estamos hablando que a principios del siglo XX, en el municipio y en la vereda, las formas de pago con respecto a trabajo de la agricultura correspondían al pago en semillas o en otras negociaciones, porque la economía del pueblo era muy incipiente,
hace que la producción de frijol sea rentable en la, a partir de la década del 60 y que se inicie la época de oro, como podemos denominar la bonanza del frijol, que hace que por alrededor de 20 años se generó un monocultivo intensivo de la variedad de frijol cargamanto, que hasta esa época no tenía nombre como tal, y hay un problema. Esa siembra intensiva generó un desgaste genético y también generó problemas de plagas, lo que hizo que en el 70 esa variedad de frijol cargamanto desapareciera y reapareciera a mediados del siglo de la década del 70 como una variedad denominada como Ica Viboral, una variedad de frijol rojo con pintas blancas y que ese frijol había sido mezclado con sangre de toro para generarle mayor resistencia a la artrosnosis. Ahora, ¿qué otras características le dio al municipio esa variedad de frijol? El hecho de que tengamos, por así decirlo, patios frontales muy amplios se debe al cascado de frijol. Eso es una diferencia muy marcada con otras zonas de producción agrícola en el departamento. Eso nos queda del hecho de la cantidad de frijol que se sembraba. Alrededor de esos microcultivos o monocultivos que vamos a denominar a partir de la 60, va a aparecer también la sementera. La sementera o chagra, como se le denomina en Colombia, a las huertas caseras, son huertas que contenían productos de uso ocasional o de tenencia silvestre, que es donde van a aparecer la mafafa, donde van a aparecer la maravilla, donde van a aparecer las batatas y las arracachas, que son de mención común y de consumo cotidiano dentro de esta zona veredal. Es importante, por ejemplo, la mención cuando se hablaba con los campesinos o los habitantes de la zona, que estuvieran hablando de los sangos y de los sancochos de mafafa. Resulta que, por ejemplo, los sangos son una variedad de sopas de mucho arraigo afrodescendiente y que son denominadas también a lo largo y ancho del país como sopas de hambre, es decir, preparaciones que constantemente se preparaban para épocas de poca bonanza y son preparaciones que normalmente tienen bolo de vitoria, que tienen guasquila y que tienen volantería, que era como anteriormente se le denominaba a, por ejemplo, las aves de corral, es decir, las gallinas o las gallinas correteadas. Cuando hablamos de un sancocho de mafafa, que hay varias familias que lo mencionaron muy poco, pero hicieron presencia en su memoria, es importante porque la mafafa, antes de la llegada de la papa al departamento de Antioquia, era muy importante porque al no haber papa se necesitaban productos tuberosos o rizomas o tuberculosos que tuvieran mucha harina y que nutrieran con facilidad. En ese caso, el hecho de que hubieran mafafas, arracachas y yucas era con lo que normalmente se preparaban parte de esos alimentos. A grandes trazos, y para no extenderme un poco más, cuando vamos a hablar de patrimonio alimentario, vamos a hablar entonces de esos elementos que son de arraigo cultural identitarios de una zona geográfica. Eso quiere decir que cuando hay menor mención de ciertos productos en una zona geográfica, hay una pérdida de identidad. Lamentablemente, dentro de los hallazgos que encontramos en la zona, hay una mención muy baja acerca de las rascaderas como las mafafas, de los lirios de monte como las maravillas y de las batatas, y eso implica que hay una pérdida de genética criolla que es necesario empezar a recuperar y que espacios como estos y los procesos de investigación pueden facilitar el hecho de recuperar esa memoria y la tenencia de esa memoria local puede posibilitar la recuperación de ese material genético. Bueno, le agradecemos a Isaías por su intervención y nuevamente le recuerdo entonces acerca de la posibilidad de establecer un diálogo más con ustedes que de seguir como en este orden expositivo. Antes de eso, quiero darle los agradecimientos muy especiales a las personas que nos están acompañando, en general a todos y en particular a algunas de las que formaron parte de nuestro proceso de investigación, a Hernán, a doña Orfilia, a doña Magdalena, a doña Sandra, a don Alfonso, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Chapa,
a doña Luz Dinora, que fueron parte esencial de todo este proceso, y sin la ayuda y sin la ayuda de los cuales esto no hubiera podido realizarse. También un agradecimiento especial a don Carlos Henao, un ceramista que nos acompañó durante mucha parte de este proceso. Y bueno, en este momento entonces está como la posibilidad de que nos realicen algún tipo de pregunta, o también de saber si a través de la transmisión que estamos realizando hay como alguna inquietud. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición, muy chévere toda la información que logran recoger de todas estas veredas. Digamos que la pregunta que les quiero hacer tiene que ver más con también como una apreciación personal de cada uno de ustedes. Quisiera que los tres me respondieran la pregunta, y es sobre, ustedes nos hacen un contexto, nos hablan de las veredas tanto en el pasado, haciendo las preguntas a la gente de la comunidad, donde ellos les cuentan cosas que incluso no se ven ahora, y ustedes hacen un recuento de todo eso, llegando hasta el presente, donde hablan como de la transformación que ha vivido el territorio. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido como la transformación, o cuál ha sido como el momento clave o la práctica clave o algo muy clave en esa transformación para que seamos lo que somos ahora? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, sabiendo que estas veredas eran, aquí estaba pues como todo el asentamiento y todo el núcleo de la cerámica, ya no está aquí, sino que ya está más al norte, por qué ya no somos, o por qué ya las veredas no se consideran de tanta agricultura, porque ya se ha perdido todo eso, porque ya no comemos lo que se comía antes, incluso porque ya no sembramos lo que se sembraba antes? Entonces, quisiera preguntar por eso, ¿cuál creen ustedes que es ese momento, o cuál es esa transformación contundente que ha llevado a que seamos lo que somos ahora? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y creo que desde la mirada particular y el enfoque que cada uno tuvo como en este proceso, hay formas de responderla. Yo voy a intentar centrarme en algo muy general, pero luego para caer a ese aspecto específico que tiene que ver con la cerámica. ¿Cuál es el punto? Pues es una pregunta difícil de responder, pero creo que en el caso de la cerámica, por ejemplo, se relaciona con unas disposiciones tecnológicas y con unos avances en la optimización de procesos de producción que ya no hicieron necesario el asentamiento de la cerámica aquí. Yo creo que hay un asunto muy relevante que sigue para estudiar después de esto, porque esto apenas es una caracterización de cómo se dio una manifestación en las veredas, pero aquí lo que sigue es que sobre finales de en las últimas dos décadas, especialmente del siglo XX, lo que va a suceder es que ese modelo de la fábrica asentada en el territorio rural se va viendo desplazado por el establecimiento de talleres en la zona urbana del municipio, especialmente en lo que hoy consideramos como Barrio Espina y este sector. Es allí donde empiezan a asentarse esos talleres, y creo que tiene que ver con eso, con que habían unas disposiciones tecnológicas que ya no hacían necesario que la cerámica estuviera aquí. Porque hay que entender el contexto de las fábricas en el entorno rural como uno en el que la energía estaba generada a través de una rueda Pelton especialmente a través del agua, pero con mecanismos como una rueda Pelton, que eran lo que generaban el movimiento mecánico de toda la fábrica, es decir, del proceso para moler los minerales hasta el funcionamiento pues de los tornos, ¿cierto? Con ese avance, hay aspectos muy relevantes que yo no enuncié, pero porque creo que están en ese otro marco de análisis. Hay disposiciones diferentes, como la llegada de la electricidad al municipio.
que es un asunto que si bien se da de manera paulatina a partir de la década de 1960, luego va a empezar a tener incidencia en eso, ¿cierto? En cómo se produce y de qué forma ya podemos generar ese movimiento, por ejemplo, de los molinos o a la larga también pues el proceso de cocción de las piezas, ¿cierto? Me refiero pues al funcionamiento de los hornos. Que lo respondería por ese lado, más allá de atreverme a decir algo con relación al contexto general, me resulta difícil como arriesgarme a eso, pero creo que es un buen punto de partida incluso para pensar otros análisis más profundos y que puedan complementar lo que estamos haciendo como en este punto. Bueno, en mi caso pues yo no podría dar como una fecha específica o un hito que diga que por qué a partir de tal época se decide no sembrar o se cambian los procesos agrícolas, etcétera. Yo creo que es como un cúmulo de situaciones y en cierto modo pues es que la vida cambia, los procesos cambian, las tecnologías cambian, se modifican y en ese sentido creo que también se da el hecho de que cambien los procesos de la cerámica. Lo que hay que evaluar es ya habiendo pasado por esas épocas, habiendo pasado por todo el proceso de la tecnificación de los monocultivos, habiendo pasado por esta revolución verde y por la, digámoslo así, por el envenenamiento de suelos o pérdida de esa fauna microbiológica y de esos elementos, es evaluar qué hay y qué sigue y a partir de eso decidir cada quien pues como cuáles son los sistemas de siembra y de cultivo que funcionan para el territorio. Frente al hecho de por qué no se siembra o por qué no se siembra como antes, pues yo creo que es que el ser campesino y el ser agricultor no debe ser un asunto en estos momentos y más en este espacio y poniéndolo en este contexto de una institución educativa, pues es algo voluntario, uno debe querer y tenerlo como un proyecto de vida, ser campesino y ser agricultor, así como uno puede tener como proyecto de vida ser médico o ser comerciante o ser periodista o ser lo que quiera ser, ¿cierto? O sea, yo creo que el veto o ese no se debe pensar la idea de que es que como usted nació en el campo, como usted es campesino, entonces tiene que ser agricultor. Yo creo que es algo de vocación, que es algo de cariño y que para que siga habiendo más vocación y sigan existiendo una agricultura también tiene que haber o tienen que existir elementos para que el campo sea primero rentable y segundo atractivo para las personas. Y bueno, pues eso es como la apreciación personal que yo podría dar frente a eso, que es un asunto como de decisión propia y que se debe propender porque se estimule a las personas que quieran ser campesinas y quieran vivir del campo dignamente. Bueno, en lo que a mí respecta, yo creo que hay dos fechas que son no las que determinan todo, pero sí son preponderantes en el asunto, y una es a finales del 70, digamos que la reducción, ese inicio de reducción de producción cerámica, la llegada de la Revolución Verde y la reaparición de la agricultura, aunque eso siempre se generó el hito fundacional en el municipio de que agricultura no había antes de la cerámica, pero digamos que hay familias que propendieron quedarse en sus tierras produciendo siempre. Entonces, digamos que esa reaparición ya de amplio, de monetarización de la agricultura alrededor del 70, junto con la reducción de la producción cerámica y la llegada de la Revolución Verde, inicia un proceso de decadencia, por así decirlo, que se va a ver reflejado en el 90, con la crisis fitosanitaria, la disminución ya en gran medida de la cerámica y los problemas alimentarios por el uso extensivo de
químicos de síntesis. Entonces, digamos que esas dos son digamos que épocas complejas, y eso va a generar, en lo que se refiere pues a términos alimentarios, jugar un papel muy preponderante, porque recordemos que ya esos minifundios totalmente sembrados con papa, maíz y frijol, que digamos que es la tríada dinámica que aún está constante en el municipio, se le suma también la llegada alrededor de los 80 de lo que va a ser legumbres. Entonces va a haber un cambio en el paradigma alimentario. Si bien va a haber un enriquecimiento en ciertos tipos de platos y en ciertas casas, va a haber un detrimento de ciertos rasgos identitarios en la preparación de alimentos. Entonces, de los productos que hablábamos ahora, lo que van a ser la batata, la mafafa, esos van a ser desplazados a los linderos de todos estos microcultivos o monocultivos, y poco a poco van a ir desapareciendo del plato. Entonces, de ahí el hecho de que tengamos unos ciertos decaimientos en la identidad alimentaria del municipio, y que centremos mayoritariamente las remembranzas de nuestras comidas en los frijoles con coles, que digamos que es lo que se vuelve el cotidiano hacer y servir en el municipio. Pero más allá de eso, todavía hay ciertas particularidades presentes en este espacio geográfico que es necesario mantener constantes, mantener dentro de ese acervo familiar, y en la medida de lo posible siempre hacerlas notorias y difundirlas. Bueno, si hay alguna otra inquietud, estamos como a la espera de poder resolverla. Bueno, está bien. Entonces, bueno, yo quiero preguntarle a Juan José, ¿cuáles han sido las consecuencias de la tecnificación de la agricultura, por ejemplo, en veredas como esta? ¿Qué puede arrojarse como la luz de eso en el marco pues, de lo que fue la investigación? ¿Y cuáles serían pues como algunas perspectivas de análisis incluso sobre eso que sucedió en el pasado? Bueno, no, pues hay varios elementos. Uno, lo que ya se ha dicho de la revolución verde, del uso de agroquímicos, de un cambio en las formas del uso del suelo. Y otro elemento ahí a evaluar es lo que se nos queda por fuera de lo que quisimos decir, y que tal vez por los mismos alcances de la investigación y por el tiempo no se da, y es pensar en la agricultura como también en aras de un proceso social, ¿cierto? O sea, pensar que la agricultura no es simplemente cultivar, sino que hay un proceso social y comunitario, que hay unas técnicas que se están implementando en los entornos escolares y la agricultura, por ejemplo, pues no sé, hay muchos elementos ahí. Entonces, sí, básicamente sería eso, ¿cierto? Los procesos de tecnificación tienen que ver con eso que se hablaba de esas formas de cambio en la siembra, desde la agricultura pues en esa etapa primigenia, la agricultura tradicional, la agricultura a gran escala, y ahora pues los procesos agroecológicos y las nuevas formas de uso del suelo con floricultivos, cultivos de aguacate, etcétera. Bueno, si todavía no hay alguien que se anime, creo que podríamos ir cerrando con esta última pregunta para Isaías, antes de darle paso a que veamos el video que pudimos realizar de la experiencia de este proyecto de investigación. Y bueno, tiene que ver entonces con cómo han evolucionado las formas y los métodos de cocción, especialmente centrándonos, pensando en lo que han sido el desarrollo y los cambios alrededor del fogón. Bueno, rápidamente uno puede decir que cuando uno se va a hacer un paseo de olla, lo primero que busca son tres piedras donde poner la olla, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, todo común y silvestre hasta el asunto. Resulta que cuando hablamos de historia de la alimentación en el país, esa ubicuidad de esas tres piedras, esa vaina se llama tulpa. Y las tulpas son de origen indígena.
El método de cocción indígena por antonomasia en América es a ras del piso. Entonces tenemos unas cocinas primigenias, originarias y que todavía se usan. Dentro de esas remembranzas familiares se hablaban de esos fogones de tres piedras y posteriormente empezaban a hablar del fogón alzado. Ese fogón alzado que muchos recuerdan en las casas de las abuelas, que era básicamente una tarima de madera cubierta de tierras como el limo que soporta la temperatura, con ollas colgadas, nos remite más a cocinas de uso español. Las cocinas de uso español son alzadas del piso, porque digamos que le tienen cierto escozor en esa época de posterior a la conquista, de sentarse y comer alrededor del fogón. Esa cocina o nuestras cocinas se constituyen en un elemento muy importante en nuestra cultura, porque la cocina, sobre todo la cocina paisa, es una cocina que invita a sentarse alrededor del fogón. La tarima, el comedor, el centro de encuentro, de atención a quien llega, siempre está en la cocina, sea con un fogón con o sin chimenea, y un fogón que va a tener tres cambios importantes en nuestro municipio. La primera es el cambio del piso a un fogón alzado. La segunda va a ser el cambio, específicamente en estas veredas, el cambio de uso de leña a carbonilla, que implica que alrededor de la década del 30 se desarrollen unos tipos de fogones que tengan que permitir que la pavesa caiga abajo del fogón para que no esté totalmente llena, para agregar la nueva carbonilla, carbonillas que eran apagadas y revendidas desde las fábricas de cerámica, y posteriormente, a partir de la década del 60, de la llegada de los fogones con luz eléctrica. Y eso genera unos cambios en los paradigmas de preparación de los alimentos. No es lo mismo usted hablar de un tapado de chocolo de enterrado en el rescoldo del fogón a un tapado de chocolo posterior a la década de la llegada de la luz, donde se hacen sartenes de hierro a fuego, a luz muy bajita, y tapándolo con las hojas de achira, no porque cumpla la función de retenedor del líquido, sino porque no habían tapas muchas veces para esas sartenes. Entonces digamos que es un tema amplio, muy, muy amplio, pero a grandes trazos digamos que esos son los cambios importantes. Y que buena parte pues un asunto mucho más extenso de todo lo que hemos hablado aquí va a quedar consignado en esas cartillas, donde se van a hablar ampliamente de las repercusiones de las siembras extensivas de productos o del uso de los químicos o agroquímicos, cosas acontecidas en lo que respecta a la producción cerámica y su asentamiento, y elementos mucho más centralizados acerca de la alimentación y la importancia de algunas preparaciones en la zona. Bueno, entonces finalmente les agradecemos muchísimo su presencia y su disposición por escuchar lo que teníamos que contarles. No deja de ser un espacio muy limitado, y retomando parte de las palabras finales de Isaías, pues un asunto que cabe profundizar a través de la lectura de la cartilla y del material pues que generamos con toda esta investigación. Así que la invitación está abierta, pues incluso no solo para leerla, sino para seguir fortaleciendo estas investigaciones, para que sirvan de ampliación al menos del marco de análisis de otras miradas, de otras posturas. Esto no deja de ser una interpretación muy subjetiva, con ciertos parámetros pues metodológicos y de objetividad, pero finalmente también que responde a unas indagaciones personales y a un enfoque pues muy particularizado de cada uno de nosotros. Les agradezco nuevamente en nombre de todos, de todo el equipo de trabajo, de la administración municipal, del Ministerio de Cultura y a los amigos que nos acogieron en la realización de esta Feria del Patrimonio y de la Fiesta del Libro, la Cantiga Festiva, por el espacio que nos brindaron. Y finalmente pues los invito para que veamos el video que realizamos y que documenta parte de nuestra experiencia. Feliz tarde y muchísimas gracias por escucharnos.
Camino de la Vereda es un proyecto de la Administración Municipal El Carmen de Viboral, financiado con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y que es ejecutado por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. En esta ocasión, este proyecto se propuso hacer un acercamiento a las veredas La Chapa y la vereda Campo Alegre para rastrear tres elementos esenciales que creemos que hacen parte del principio identitario del ser carmelitano. Estos son la cerámica, la agricultura y las cocinas tradicionales. Este año Camino a la Vereda se desarrolló en las veredas La Chapa y Campo Alegre. Uno de sus tres componentes de investigación remitía directamente a la cocina tradicional o las formas de alimentación en el siglo pasado y buena parte del anterior. Pero uno de los puntos centrales que pudimos concluir en la medida en la que hacíamos el estudio es que si bien no había una marcada diferencia entre su alimentación con otras veredas, sí fue el punto de convergencia de domesticación y distribución no solamente en la municipalidad, sino probablemente en el oriente antioqueño, de la variedad de frijol cargamanto, la llegada de la papa y unas entrañables añoranzas alrededor de la mafafa. En todo este proceso de estudio encontramos a doña Orfilia, una campesina que si bien es oriunda de San José, toda su infancia la desarrolló en la vereda La Chapa. Ella nos cuenta o nos narra sobre las formas de establecimiento de su familia en la zona y esas formas de alimentarse y procesar los alimentos procedentes de la sementera o la huerta familiar. La cocina de mis papás era un cajón en madera, así, lleno de tierra, una tapia, lo que se llama una tapia. Encima de esa tapia se prendía la leña. Y cuando eso sería que no se utilizaba hierro ni nada, porque las ollas iban colgadas una vara hacia, en el techo y alambres. Las ollas iban colgadas. Cuando se utilizaba una sartén o así, se utilizaba era cuñada con piedras. Tres piedras muy grandes se ponían, ahí se corría la brasa, los carbones encendidos, y ahí se colocaba la sartén para freír los buñuelos. Entonces las ollas iban aquí por todo, eso le hacían que quedara, o le ponían tablitas. Las ollas iban aquí por alrededor de ese fogón. Ese fogón era un cajón, digamos, de 1,20 por 1,20, muy grande. El puesto de la máquina, un palo, y ahí se molía, y ya eran tablas. Alguna gente más sofisticada tenían sus clóseres de madera. Ahí iban todos los trastos, la despensa de la leche tenía su puerta bien para que no entraran las ratas, los gatos, donde estaba guardada la leche, porque siempre había la vaquita de leche y se guardaba la leche para sacar la mantequilla, para hacer la lechita para hacer los quesos y ollas. Las labores diarias eran, bueno, lo de hacer de comer desayuno, almuerzo, comida. Había desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. Y era muy variado. Desayuno era chocolate con arepas, telas que se hacían en esas brasas. Y era arepas, mazamorra, lo que se cocinaba era arepas, frijoles, mazamorra y los sancochitos normales. El algo por lo regular era o auyama, una auyama con dulce, o vitoria, o mazamorra, o chocolate con pan de quesos y cosas hechas por mi mamá. La merienda era un chocolatico con un muñuelito o con un pan de quesito, porque la parva de panadería prácticamente en la montaña donde a mí me criaron, la parva no se conocía. Porque las visitas eran del mismo entorno, entonces eran las visitas lo que llevaban era hojaldres, pan de quesos, buñuelos, tacos, que se hacían en hojas de marrabollo, los hacían de sal, de maíz mote, y los hacían de sal o de dulce.
eran muy ricos. Una de las recetas, las hojaldres, que eso lo hacían las abuelas para consumo en la casa, para llevar al vecino y todo. Y la racacha se ha sacado mucho, mucho del consumo de la familia. Los sancochitos, las migas de arracacha, la sopa de arracacha, la arracacha asada. Eso ya no, porque no hay dónde, porque eso se asaba en ceniza, en el rescoldo de la leña caliente. Las veredas La Chapa y Campo Alegre son el epicentro de desarrollo de la cerámica carmelitana, una manifestación artística y cultural que tuvo su desarrollo en este territorio a lo largo de todo el siglo XX. Lo que favoreció que esta práctica se asentara en nuestro municipio fue la riqueza natural de nuestro territorio, una riqueza que se expresa en la disponibilidad de las arcillas necesarias para el proceso de fabricación cerámica, la disponibilidad de minerales como el cuarzo, el feldespato y unos caolines, y la disponibilidad también de fuentes de agua que generaron la fuerza hidráulica para el movimiento mecánico de las fábricas. A esto se suma la disponibilidad de bosques maderables que funcionaron como combustible para el funcionamiento de los hornos. Como resultado de nuestro trabajo investigativo y del camino que recorrimos a lo largo de las veredas La Chapa y Campo Alegre, conocimos a Carlos, un ceramista que lleva más de 50 años vinculado al oficio y que nos contó acerca del proceso de asentamiento de las fábricas, de la construcción, de la estructura de las mismas y de algunos procesos de fabricación y producción. Un medio de vida. He vivido de la cerámica durante más de 50 años. Y para mucha gente una opción de vida, porque han tenido su sustento. Mucha gente que murió en el Carmen vivió toda una vida en una fábrica, desde los 7 años hasta los 70, 80 años. Unas eran en techo de teja, otras en eternit, y las columnas se hacían en adobe crudo, mucha parte. Adobe crudo del barro gris o azul que llaman. Fuera de eso, el concreto para sostener los molinos, para hacer los tanques, las cubas para decantar los materiales, la materia prima, que era la de decantar las arcillas y depositar la arcilla molida, ya de los tambores, de los molinos. La estructura física llevaba, por ejemplo, la escala de la decantada, el molino, que era un molino como de arrastre, que lo hacían muchas veces en piedra, otras veces con aspas para poder moler la arcilla. La arcilla iba pasando de tanque en tanque el material, la arcilla, para la sedimentación de los materiales, del material orgánico e inorgánico. Y de ahí ya pasaban los molinos, que era la otra parte, más el molino, la rueda pelto, que era una rueda en madera con 40 escalones que los impulsaba el agua y daba la fuerza para mover los molinos, mover los tornos y a veces hasta un generador de energía en algunas fábricas que lo llegaron a tener. Y la otra, que era una pelton de cuchara. Era de cuchara, donde también tenía mucha fuerza para mover los molinos, o de pronto un dinamo para energía. Y estaba la alberca donde hacían las pisas, para que era muy rudimentario, se pisaba con... No había amasadora, donde se mezclaban las arcillas para las cajas refractarias, que era el estuche. Ahí se llamaba un estuche, que se hacía en varias dimensiones. Uno para platera, otro para encajonar el plato esmaltado, y el plato esmaltado y la taza y el pocillo.
y ya los hornos común y corriente, los hornos de varios tamaños, que eso era muy, muy tradicional y agradable uno entrar a una fábrica, ver que estaban haciendo la quema, el hombre atizando el horno, el otro con la bestia pisando la silla, el otro moldeando en el torno, la señora puliendo, la otra decorando con la esponjita, como se hacía, que hacían el pincelito del cabello de ellas, y mirando que, cómo podían mejorar esa producción sin capacitación, porque todo fue idea de ellas, de esas personas. Y en ese campo habían obreros con mucha iniciativa. No eran preparados, pero tenían mucha creatividad. Unos iban a aprender a las fábricas, pedían trabajo y les iban enseñando el proceso o el trabajo que iba a desempeñar la persona. Si veían que, pues, veían que el obrero o la persona que iba a trabajar desarrollaba bien ese trabajo, lo dejaban en ese trabajo, ¿cierto? Si manejaba bien el trabajo en los tanques, en las cubas, mezclando los materiales, ahí permanecía, entalegando, secando, porque no había filtroprensa. La filtroprensa llegó ya a los últimos años. Otros llegaban al manejo de los hornos, como para descarbonar, sacar la carbonilla, cernirla, empacarla para venderla al público. Otros que encajonaban en los estuches o la caja refractaria para encajonar el bizcocho para la primer quema. Encajonaban muy bien y formaban las columnas dentro del horno. El otro señor que atizaba el horno, por ejemplo, el que hacía las quemas, que era especialista en hacer la quema, darle punto al horno. Los otros señores que moldeaban la taza, el plato, el pocillo. Otras personas pegaban la oreja al pocillo. Otras personas se encargaban de mover las tablas para secar la cerámica. Otros decoraban, aunque era sencillo, pues la lista en el torno. Cada uno tenía su proceso, ¿cierto? Hacía un proceso diferente en la fábrica. Otros eran los que empacaban la losa. Otro señor hacía los cajones y llevaban el cajón para empacar la losa. Había un cajón más bajito para el plato, que era demasiado pesado. Otro más alto para la taza, el plato y el pocillo. Tenía una gran representación en los campesinos. Que muchos campesinos que le iba mal en la agricultura o no tenían forma de trabajar la agricultura, iban a la empresa y trabajaban. Y les daban trabajo, fuera en una cosa o en otra, porque había gente con habilidades. Y las desarrollaban en la misma empresa. Desarrollaban muchas habilidades, tanto en técnicas como en construcción de la misma empresa, en mejorar cosas que muchas veces tenían que traer un técnico y resultaba un obrero con mucho emprendimiento y ayudaba a la empresa. La agricultura siempre es un motor de desarrollo en las comunidades rurales porque en primera medida es una forma de garantizar la permanencia de las personas en el territorio. Pero aparte de eso, en la vereda La Chapa y Campo Alegre nos encontramos con temas muy interesantes relacionados con las formas de siembra, con los ciclos de siembra, también con las formas en las que anteriormente los campesinos preparaban sus abonos y sus terrenos para poder cultivar los productos de la tierra y cómo esto iba evolucionando desde la década de los 60 con la llegada de la Revolución Verde y de los productos químicos y la tecnificación de la tierra y el agro. Y también eso arrojó unos temas muy interesantes y unas reflexiones muy grandes en cuanto al uso de agroquímicos, en cuanto a la productividad, en cuanto a los asuntos de salud pública y demás elementos que se abordan en la cartilla.
También hay otro asunto que es central en cuanto a la agricultura y es el cambio del uso de suelos y cómo ha ido cambiando la vocación de la vereda, que ya no es una vocación tan enfocada a la siembra de cultivos, en algún momento fue la cerámica, pero a la siembra de cultivos, y ya eso ha ido modificando hacia floricultivos y otras formas como son las fincas de recreo o las fincas pues, de estadía de comunidades que no son necesariamente tradicionales de la vereda. Dentro de las salidas de campo nos encontramos con Hernán, él es un campesino de la vereda La Chapa, que trabaja la agricultura de una forma sustentable con técnicas anteriores y nuevas tecnologías sin uso de agroquímicos. Bueno, las técnicas son variadas y bastante extensas de acuerdo a lo que trabajaban y qué trabajaban los ancestros. Se trabaja de diferentes maneras, bien sea la papa, el frijol, el maíz, son diferentes métodos con que ellos cultivaban. Siempre hay algunas cosas básicas, pero las formas de sembrar siempre iban muy ligadas como a los tiempos del año, si eran menguantes, si eran crecientes, también tenían mucho las fechas religiosas como una especie de ritual. Trato de mezclar las técnicas, tanto las actuales, las formas que ayudan pues al medio ambiente, porque hemos desarrollado nuevas técnicas y las combinamos con las ancestrales. Por ejemplo, mezclar los lodos, las excretas de los animales, las compostas, y vamos haciendo como esa investigación y esas combinaciones que pueden surgir del proceso. El movimiento en este momento está creciendo y la esperanza es que todas las personas adopten como estas tecnologías antiguas que utilizaban los abuelos, porque sí hemos decidido llamarlos, que no. Combinaciones que pueden surgir del proceso. El movimiento en este momento está creciendo y la esperanza es que todas las personas adopten como estas tecnologías antiguas que utilizaban los abuelos, porque sí hemos decidido llamarlos, que son tecnologías que ellos usaban, donde se trabajaba junto con la microbiología. Ellos no lo sabían, no lo entendían, pero ya ahora que tenemos ese conocimiento, pues ya lo podemos expresar más al común de las personas. La agricultura es rentable y ha sido rentable, siempre y cuando se sepa trabajar y tener, volver como a esos ciclos que se tenían anteriormente y tener las cosechas o los frutos de cosechas establecidos, porque ya por ejemplo por exigencias del mercado nos exigen tener tomate todo el tiempo, lechugas todo el tiempo, zanahoria todo el tiempo, y por las dinámicas de la naturaleza, no todo en el mismo tiempo. Cuando nosotros intervenimos, ponemos la mano y modificamos los ambientes, sí vamos a tener zanahoria todo el tiempo, sí vamos a tener lechuga todo el tiempo, tomate todo el tiempo, pero vamos a generar plagas, que se generen enfermedades, porque rompimos esa cadena, ese estado natural de las cosas. El camino de las veredas La Chapa y Campo Alegre es un camino construido por personas que nacieron del barro y la tierra, que con hospitalidad, resiliencia y pujanza trabajan día a día por el beneficio del territorio.